amigos de Al Día, gracias a todas las personas que siguen ahí conectadas con nuestra transmisión por el Facebook Live de La Petrolera Tu Radio. Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos con un gran invitado. Él es Darko MC, quien va a estar hablándonos. Bueno, él es, primero que todo, él es artista urbano y nos tiene una súper invitación. Pero antes quiero saludarlo y darle la bienvenida a los micrófonos de La Petrolera Tu Radio y Al Día. No, bueno, muy buenos días aquí a todo el equipo de trabajo de La Petrolera y pues por supuesto a toda la gente que nos está viendo. Pues como lo venía contando, el día 27 de marzo vamos a tener la oportunidad de vivir un concierto virtual, sí, por todas las plataformas digitales acá en Barranca. Entonces, el día de hoy les quiero comentar un poco sobre ese asunto, de quiénes van a estar, cómo estamos logrando hacer eso. El esfuerzo que hemos podido hacer para poder hacerlo realidad. Bueno, antes de entrar, ya ustedes me están yendo para el tema del concierto que van a realizar. Pero no, yo quiero que empecemos contándonos qué es BRH. Ok, bueno, ¿qué es BRH? Esa es la abreviatura de Barranca Revolución Hip Hopper. Sí. Entonces recordemos que el hip hop es una cultura, sí, tiene cuatro pilares, yo diría que cinco, pues es lo que siempre se ha dicho últimamente, que el quinto es el conocimiento. Los cuatro anteriores sería el rap, sería el DJ, sería el breakdance y sería el graffiti. Entonces esos son los cuatro pilares de lo que es el hip hop. Entonces cuando hablamos de una revolución de hip hopper en Barranca, es que estamos llevando y expandiendo el arte por medio del rap para todas las personas. Entonces nos inventamos el colectivo hace 9 años, ¿sí? ¿Qué es el colectivo? ¿Qué es BRH entonces? Un colectivo de música urbana, de artistas, de freestyler, incluso hasta de poetas y por supuesto de líderes en torno a la juventud. Bueno, qué bonito la verdad que traigas a este lugar cultura. Bueno, cuéntanos y cuéntale a las personas que están viendo esto, ¿quiénes hacen parte de ese proyecto? ¿Quiénes hacen parte de ese proyecto? No, pues, por el colectivo hacen parte muchas personas. O sea, en cuanto a lo que son los participantes activos, como son la gente que batalla, la gente que escribe, la gente que hace temas, también está la gente que hace real todo esto. Entonces, por ejemplo, lo que es BRH, está Kea, está Darko MC, que es quien habla, está Peter Martínez, está Sol Porteño Comunicaciones, que es yo londoño. Es decir, el colectivo en sí es grande, tenemos bastante participación de los muchachos, pero de lo que es BRH realmente el conjunto es toda la juventud y la gente que le apuesta a todas estas propuestas diferentes. Bueno, Darko, usted mencionaba algo, que este colectivo es muy cultural, es muy urbano, es muy variado, pero yo quiero que usted nos cuente con qué fin ustedes dicen vamos a crear BRH. Bueno, el fin con el que se creó BRH es para expandir la cultura, pero al mismo tiempo hacer industria, ¿sí? Para que de todas formas nosotros que estamos inmersos en ese círculo tengamos un dinamismo. Entonces por eso se creó BRH, ¿sí? Para poder ser, digamos, para poder explicarlo, voy a contar, sí, así. Dale. Cuando yo inicié hace unos 10 años, aquí pues no había grupos, no había rap, no había realmente colectivos en donde uno pudiese mostrar lo que uno tenía y podía hacer. El día de hoy sí lo hay, porque BRH se convirtió en la plataforma para hacerlo, ¿sí? Entonces todos los artistas urbanos ahorita en Barranca han estado en BRH, han tenido algún contacto con ellos. La gente que ahorita de pronto está saliendo, está viendo en otros horizontes, en algún momento estuvo y hizo parte de BRH, porque nosotros nos hemos convertido en el trampolín para poder impulsar, ¿sí? Para poder mostrar a la gente. Bueno, usted detrás del micrófono nos decía que usted también es trabajador social. Exacto. Entonces, sí. ¿De qué manera este grupo urbano, este grupo cultural aporta a los jóvenes? Sabemos que los jóvenes pasan
muchas veces por situaciones difíciles, que el simple hecho de ser joven ya es algo bastante complicado. Entonces, ¿de qué manera ustedes aportan a esos jóvenes que hacen parte de BRH Grow? Bueno, yo creería que la música es algo muy, muy bonito, lo forma uno como persona y al mismo tiempo lo dota uno de capacidades para uno poder desarrollarse en la vida. Entonces, en este caso, lo que ha hecho BRH es impulsar el proyecto de vida de varias gente que le apuesta a la música. Sí. Hay mucha gente que ve por medio de videos en internet, mucha gente que es muy buena en el freestyle y eso pues lo influencia a uno y motiva a la persona a querer ser igual que ellos. Entonces nosotros, como le decía, por medio de BRH, que se ha convertido en la plataforma para hacer eventos, actividades independientes, porque pues el esfuerzo siempre ha sido por parte de nosotros y los mismos participantes. Uh-huh. Hemos podido mandar a gente al exterior, hemos podido mandar a gente a varios torneos nacionales en donde se enteran que Barranca Bermeja sí existe gracias al rap, ¿sí? Entonces, eso realmente sí le aporta a Barranca y a los jóvenes, porque aparte BRH tiene un estudio de grabación que se llama Torre 20. Entonces, en el momento en el que se torne como forma de vida la música, se convierte en su profesión y pues aporta a que una persona se desarrolle. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Quiero que me expliques, acaban de mostrar el logo que tienen ustedes. ¿Cómo lo hicieron? Me causa un poco de curiosidad. Ok, bueno, el logo, yo sí le quiero dar las gracias al señor Carlos. Él es un diseñador gráfico bastante bueno. BRH, pues como lo ven, Barranca Revolución Hip Hopper. Quisimos darle el toque de Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Barranca Bermeja, podemos hablar de la iguana, que es como el animal representativo. Entonces, también la limonada por el calor. Claro. La arena también por el calor. La limonada estaba así, el vaso. Ya no la tomamos. El micrófono, pues, en lo que nosotros nos desarrollamos. Y los parlantes en BRH, y pues me parece que... O sea, me hace que nomás en la cola de la iguana tiene un arete. Entonces, es como... Muy urbana esa iguana. Es como jugando con eso, pues, precisamente queremos mostrar a Barranca Bermeja como un sitio chévere, bonito, sí. Muy, digamos, lleno de folclore, porque es lo que somos. Pero al mismo tiempo... nos replanteamos y seguimos avanzando en ello. Y así es como estamos nosotros mostrando al mundo. Sí, es que Barranca Bermeja cuenta con con variedad cultural. Y eso es lo bueno de esos espacios, que muestren que si hay una parte de folclore, también hay hip hop, hay urbano, mejor dicho. Hay muchos temas, hay salsa, hay vallenato, hay mucha cultura aquí en Barranca Bermeja. Y qué bonito que ustedes puedan resaltar un poco de ella. Bueno, ahora sí, usted venía hoy, o viene, o está acá para traernos una invitación. Ahora sí quiero que hablemos de este concierto virtual que se va a realizar. Bueno, ya que está saliendo lo de Arco Enzi, yo quiero aprovechar, puedo mostrar un tema mío, por supuesto. Sí. Claro. Bueno, y pasamos a hablarlo del concierto porque pues, por supuesto. ¿Quieres enviar? Sí, sino que estaba aquí mirando, vamos a compartirlo también por las redes sociales de BRH para que la gente... Listo, perfecto. Esté ahí al tanto. La petrolera. El tema se llama No Te Culpo. Y lo hice en el puente de Guillermo Gaviria. El puente Yondo. El puente Yondo, sí. Sí. Y nada, pues si quieren podemos mirarlo. Ese es mi número para que por favor me envíes el video y podamos revisarlo. ¿Tienes internet? Sí, si quieres vamos a una pausa comercial y ya regresamos para que hablemos un poco más de esta actividad y podamos escuchar la canción de Darko.